Hola, soy Gustav, el desarrollador de TupiTuf. Gracias por visitar nuestro canal. Hoy es viernes y esta es la versión número 13 de nuestro taller para TupiTubers. Quiero empezar dándole un saludo muy especial a nuestra tripulación, a los usuarios que suelen conectarse a mis directos. Como siempre, Tails por ahí. A Adi Gamer desde la India también se conecta a esta versión en español. Súper bienvenido. Por ahí anda Arun Koshi y Don't Hide From Me. Lo primero, como siempre, me gustaría que me ayudaran verificando que pueden escucharme. Así que déjenme saber en el chat, por favor. Bueno, mientras nos notifican, oh, se acaba de conectar Mané Bugelo. Hola Mané, muchas gracias por unirte a la transmisión, siempre bienvenida. Bueno, mientras me confirman que el sonido funciona bien, voy a contarles un poco acerca de qué se trata este taller. Como lo mencioné en el título del video, vamos a trabajar con editores de video. Oh, perfecto, muchas gracias Canex, no te había visto conectado, súper bienvenido. Oh, ingresó Malven también, se está llenando esto, qué emoción, gracias por conectarse y por contarme que ya podemos empezar. Bueno, muy bien, el día de hoy vamos a trabajar con editores de video. La razón por la cual quise incluir este tema dentro de nuestra serie de talleres es porque he recibido muchos correos de estudiantes desde diferentes países que necesitan hacer tareas en las que deben presentar un video con audio y obviamente imagen. TupiTuf todavía no tiene el componente que soporte exportar el audio con el video al mismo tiempo y es por esta razón que quiero enseñarles a aquellos que nunca han editado un video cómo crear desde un editor de video, cómo crear un corto animado utilizando imagen y audio. Entonces ese es el gran reto. Ay, Canex, eres niña, no sabía. Siempre pensé que eras un niño, pero bueno, me alegra que me ubiques. Bueno, súper bienvenida a la transmisión. Bueno, sigamos con el tema. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es trabajar con dos editores de video muy sencillos. El primer software que vamos a utilizar se llama KD Enlive. Es un software que solo está disponible para Linux, pero que, digamos, tiene la estructura básica general que vamos a encontrar en cualquier editor de video. El segundo ejercicio lo vamos a hacer con un software para Windows que se llama BSDC. En ambos casos vamos a utilizar software que es totalmente gratuito. KD Enlive es gratuito, BSDC es gratuito. ¿Ok? Bueno, muy bien. La razón por la que quise trabajar con dos herramientas diferentes es precisamente para mostrarles que en general la mayoría de los editores de video presentan la misma estructura, la misma distribución de componentes en su interfaz gráfica. Así que si uno aprende a manejar un editor de video, es muy probable que se pueda defender con otros, porque el flujo de trabajo suele ser muy, muy parecido. This is a message for Trippy Trip. The workshop in English about editing video was yesterday. I'm going to share the link of the previous workshop in the chat, so give me a second. Qué pena, un momento, estaba atendiendo a alguien en inglés en el chat. Ya lo termino de atender. Uy, perdón. Ya lo termino de atender. Y continuamos con el taller. Sorry.
Ok, bueno, muy bien. Entonces, como les decía, existen una gran cantidad de editores de video. Vamos a entrar un momentico a Google y vamos a darle un vistazo a todas las opciones que hay. Entonces, vamos a colocar editores de video gratuitos. Claro, también los hay pagos, ya depende de ustedes si desean adquirir, pagar por uno, también es válido. Pero si ustedes buscan en internet van a encontrar una lista enorme. Yo creo que son cerca de 100 productos diferentes que pueden utilizar. Miren, aquí pueden ver 5 mejores editores de video. La lista, miren, los 33 mejores editores de video gratis. Como pueden ver, hay una gran cantidad. Un consejo que me gustaría darles mucho es que, digamos, en mi experiencia, lo que yo he podido aprender es que realmente no hay un mejor editor de video exclusivo. Es decir, cada persona a través de la práctica y de la exploración va probando diferentes herramientas hasta que encuentra esa que le gusta, esa con la que se siente cómodo. Entonces mi invitación es que ustedes hagan lo mismo, que hagan una gran exploración de las herramientas gratuitas que hay para su sistema operativo, las descarguen, las prueben y así vayan encontrando esa herramienta con la que ustedes desean trabajar. Miren, por ejemplo, bueno, aquí ya queda claro que hay un gran montón de opciones. Afortunadamente, aquí está PSDC, que esta es la que vamos a usar en la segunda parte del taller. Y miren, está acá en Live, que es con la que vamos a arrancar. En fin, la cantidad de opciones es enorme. De hecho, voy a aprovechar y voy a copiar este link en el chat para que ustedes lo consulten luego. Bueno, muy bien. Entonces vamos a comenzar con el taller y vamos a empezar con Kden Live. Vamos a empezar realizando un pequeño ejercicio. Vamos a construir un corto animado muy muy básico. Antes de empezar ya con la práctica como tal, vamos a describir los componentes generales que solemos encontrar en un editor de video. En general nos vamos a encontrar con un componente que estoy señalando aquí, que es algo así como el panel de la librería, que es donde yo puedo incluir todos los elementos que voy a utilizar en mi corto animado. Es decir, los segmentos de video, los segmentos de animación, los archivos de audio, efectos de sonido, las imágenes, todo lo que a mí me interese incluir como parte de mi corto animado va a ir aquí. En el otro lado, esta parte que es un rectángulo negro es la pantalla de previsualización, en donde yo voy a poder ver siempre cómo se ve y cómo se escucha mi proyecto, mi corto animado, en la medida en que lo voy construyendo. Pregunta Canex, ¿Kden Live es para Linux? Sí, solo está disponible para Linux. Sin embargo, pues ahora vamos a ver uno en Windows. De todas maneras, como lo mencioné anteriormente, la clave aquí es entender la lógica de trabajo. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de editores de video funcionan muy parecido. Entonces, si tú practicas con 1, 2, 3 editores, es muy probable que cuando tengas que probar otro, vas a encontrarlo todo muy fácil porque se parecen bastante entre ellos. Bueno, entonces, como mencioné antes, aquí tengo la pantalla de previsualización y en la parte inferior tengo el componente más importante, que es la línea de tiempo. La línea de tiempo es el lugar donde yo voy incluyendo los diferentes componentes de mi corto animado y voy armando algo así como un rompecabezas, que es el ejercicio que vamos a hacer ahora. Lo importante de entender de la línea de tiempo es que tiene estas capas, estas diferentes capas que algunos los llaman tracks en inglés, digamos el nombre, usen el nombre que ustedes quieran, tracks, capas, layers, en los que yo voy a poder ir insertando y organizando los diferentes componentes de mi corto. En el caso de Kden Live, él me provee con capas en las que puedo incluir video, o sea las animaciones como tal, y unas capas particulares que van a ser para audio, en donde voy a incluir música, efectos de sonido, voz, puede ser voz grabada, por ejemplo, también. Entonces ahí yo voy a ir
en esta área de trabajo es donde yo voy a ir construyendo. Bueno, Malven nos cuenta, yo uso Power Editor, es pago, pero es más barato que Adobe Premiere. Bueno, muy bien, se va, todo se vale. Es decir, cada artista encuentra las herramientas con las que se siente más cómodo y con esas trabaja y produce. Me parece perfecto. Bueno, muy bien. Ya entendimos los tres componentes más importantes que suelen venir en la interfaz de un editor de video. Entonces, ahora lo que vamos a hacer a continuación es crear un pequeño ejercicio. Vamos a crear nuestro corto animado. Para ello, yo voy a incluir varios archivos que ya tengo preparados previamente. Entonces, me voy al menú, a la opción de proyecto y escojo la opción Añadir clip. Cuando yo selecciono Añadir clip, me permite navegar en mi sistema de archivos y escoger los componentes que quiero utilizar. Entonces, yo aquí tengo tres escenas y una canción. Con esos cuatro elementos vamos a construir un pequeño corto. Entonces voy a comenzar escogiendo la escena 1 y la voy a adicionar. Como pueden apreciar en la librería, ya me aparece disponible esa primera escena que exporté. De hecho, utilicé escenas de animaciones que realizamos en talleres anteriores. Entonces, muy bien, selecciono la escena que me interesa incluir y la arrastro hacia el track o la capa en donde quiero incluirla. Entonces, al arrastrarla, ya la tengo aquí disponible y si presiono con el mouse, puedo moverla al lugar donde me interese. Como es la primera escena con la que quiero empezar, entonces la coloco de primera y ya la tengo ahí disponible. Si presiono la barra espaciadora, si revisan en la ventana del preview, voy a poder ver esa escena. Hasta ahora es un corto sin audio con una sola escena, pero obviamente la idea es hacer algo un poco más complejo. Entonces vuelvo a proyecto, vuelvo a adicionar clip y escojo la escena número 2. La selecciono, la incluyo y desde el panel vuelvo y repito la acción. Y la coloco junto a la escena 1. A partir de este momento ya estoy empezando a componer mi corto animado. Y con estas dos escenas, pues ya empiezo a tener algo un poco más complejo. Vamos a finalizar la parte de las escenas añadiendo la número 3, que es la última de la parte de animaciones. Y esta escena la voy a arrastrar y la voy a poner aquí. Algo súper, súper bueno de los editores de video es que yo puedo modificar el orden de las escenas tanto como yo quiera, dependiendo de la composición que quiero hacer, dependiendo del guión que construí. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven aquí, acabo de cambiar el orden por completo de las escenas. Puedo cambiar esto cuantas veces lo necesite. Otra cosa que puedo hacer, por ejemplo, es reproducir una escena varias veces. Si quiero incluirla, la puedo incluir todas las veces que desee. Por ejemplo, en el caso de un loop, de lo que a mí me interese, ¿no? Y también, obviamente, una vez adicionadas, las puedo eliminar si es el caso. Entonces, de esta manera, yo ya puedo construir toda una historia dependiendo del guión y dependiendo de las escenas que haya construido previamente en Tupitú. Ya puedo construir toda una línea de tiempo, toda una estructura, pues, de un corto. Bueno, muy bien, ya tengo toda la parte visual desarrollada. Pregunta Darwin. ¿Dónde se pueden descargar los efectos de sonido y visuales? Esa es una pregunta muy, muy buena, que de hecho casi que implicaría otro taller. Básicamente voy a responder rápidamente. Lo que yo suelo hacer es buscar en Google por esos recursos. Hay varios portales que ofrecen efectos de sonido. También desde YouTube, tú puedes bajar video y sonido desde YouTube a través de herramientas. Voy a mencionarlas rápidamente porque me desvío mucho del tema, pero esta es una que yo suelo utilizar cuando necesito descargar audio de videos de YouTube, por ejemplo, canciones o efectos de sonido. Sería Y2Mate en inglés, y2mate.com en español. Voy a copiar el link en el chat, caso de que alguno de ustedes esté interesado en descargar audio o video de YouTube. Bueno, muy bien. Volvamos al ejercicio.
En este momento solo nos falta incluir el audio, que es algo que todavía no podemos hacer en Tubitub, pero que espero algún día podamos lograrlo. Entonces vuelvo a proyecto, adicionar clip y voy a escoger música. Music.mp3 es el archivo que tiene una canción que yo quiero utilizar en el video. La arrastro nuevamente y la voy a poner. En esta ocasión voy a utilizar el track de audio para incluirla. Ahora voy a quitar un momento la música de fondo del taller para que ustedes puedan apreciar cómo se ve y se escucha el corto animado que estoy construyendo en este momento. Si ustedes notan, el sonido está súper, súper alto. Entonces lo que voy a hacer es modificar el volumen de la canción porque está muy, muy alto. Para ello, doy botón derecho sobre sobre el objeto, o sea, la canción, y me voy a añadir efecto. Esto es algo muy importante y esto viene con todos los editores de video, al menos con el 99% de los editores de video. Todos traen efectos, un conjunto de efectos diferentes que ustedes pueden utilizar para aplicar tanto a la parte visual, es decir, a las animaciones, como a la parte de audio. Entonces, en este caso particular, yo voy a utilizar uno que ya conozco, está en la sección de audio, de corrección de audio, que se llama volumen. Y aquí, en este panelcito que se acaba de abrir, yo tengo la posibilidad de modificar el volumen de la canción. Entonces voy a utilizar un valor negativo, que ya conozco, menos 25, que le baja bastante al audio de la canción. Vamos a reproducirla nuevamente. Y ven que el sonido ya está como más aceptable. Este volumen me gusta. Ahora, ¿qué otro problema tengo? Si ustedes se fijan en la línea de tiempo, el audio es gigante. Voy a hacerle zoom al proyecto. Miren, esta parte blanca es hasta donde llegan las animaciones. Y toda esta parte es música. Yo no necesito tanto. Entonces, aquí tengo dos opciones. Yo puedo redimensionar ubicándome en el borde de del archivo de música y empezando a correrlo. Yo lo puedo redimensionar de esta manera o puedo cortarlo utilizando esta opción de tijeras. Puedo cortarlo y selecciono la parte que ya no me interesa, presiono la tecla eliminar y ya mi corto, puedo volverle a dar zoom un poco, ya mi corto está prácticamente listo. Entonces miren, ya tengo un corto animado que tiene audio y video y que podría servir para algún tipo de tarea, no sé. Entonces, digamos, para sus tareas del colegio o de la universidad ya podrían construir algún tipo de presentación o de corto animado que requieran o que se les haya pedido. Bueno, muy bien, ya tengo el proyecto listo, pero todavía no he construido el MP3, perdón, el MP4, el archivo de video final. ¿Cómo lo hago? En el caso de Cadence Live hay una opción que se llama Render. Con esta opción de Render, yo construyo el archivo MP4 final que va a ser el corto animado, listo para subir a YouTube o a donde yo necesite. ¿Ok? Entonces, si presiono Render, se me abre esta ventana en la que se me dan varias opciones. La lista de formatos, digamos que es la más importante y es donde yo tengo que definir el formato, la extensión, el contenedor de video que quiero utilizar. Hay cualquier cantidad, yo puedo crear MOVE, MP4, AVI, lo que yo necesite. En el caso particular mío, yo suelo utilizar mucho la opción de alta definición, MP4. Y la opción de calidad, me gusta ponerla al máximo para que el video sea lo más bonito posible. Finalmente, debo escoger el lugar en donde quiero colocar el archivo final, el corto animado. Entonces vamos a escoger este. En documentos, voy a crear corto.mp4. Ahí va a quedar el archivo final listo para que yo lo pueda distribuir o lo pueda publicar en cualquier red social que me interese. Lo último que me hace falta es presionar el botón render para comenzar a crear el archivo. Entonces se genera el proceso. Y finalmente ya cuento con el archivo. No voy a presionarlo aquí porque en este momento
Estoy haciendo el streaming con ustedes y el render requiere bastante memoria. Entonces, si activo este proceso, corro un grande riesgo de que se me caiga el streaming y pues obviamente no nos interesa que eso pase. Sin embargo, pues ya están todos los pasos que ustedes requieren para crear el corto. Creo que el ejercicio ha sido muy sencillo, muy fácil de entender. Ahora bien, obviamente uno puede hacer cosas mucho más complejas. Voy a tratar de mostrarles rápidamente la estructura del video que hice para el concurso. El concurso que en estos momentos está corriendo y que al final del taller le haré un poquito de publicidad. Miren, este es el archivo de edición de video de el corto en el que yo anuncio el concurso. Entonces vamos a darle un poquito. YouTube channel and follow us on Instagram if you still haven't. 2. Create an account on our TubeTube Media platform. Bueno, entonces aquí ya se pueden dar una idea de que uno puede hacer algo mucho, mucho más elaborado. Pues obviamente la idea de este taller es simplemente darles los elementos básicos para que ustedes comiencen y a partir de ahí empiecen a crear, ¿ok? Bueno, eso es todo con respecto a KDE en Live. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro taller. Sin embargo, déjenme revisar si han hecho algunos comentarios. Ah, Darwin. A Darwin le gustaría que diera un taller acerca de cómo conseguir recursos para nuestros proyectos de animación, recursos de sonido, efectos, música. Ok, muy bien. Y Malven nos dice que su editor viene con consola de sonido. ¡Wow! Me imagino que es. Malven parece que utiliza un software muy, muy, muy avanzado. Bueno, muy bien. Pasemos a la segunda parte del taller. Vamos a trabajar en Windows. Y en esta ocasión vamos a utilizar un software que también es gratuito. Lo pueden conseguir muy fácil en YouTube. Solo tienen que colocar BSDC. Editor de video y les aparece el enlace de primero y desde ahí lo pueden descargar. En la sección de descargas pueden encontrarlo a 32 y a 64 bits dependiendo del sistema operativo y del computador que ustedes tengan. Bueno, muy bien. Dicho esto, comencemos con la práctica y vamos a ver una cosa súper, súper importante. Y es que se parecen mucho, los editores se parecen mucho. Entonces vamos a revisar este BSDC y a encontrar esos elementos comunes que tiene con los otros editores. Entonces aquí lo estoy arrancando. Inicia con un diálogo de bienvenida que se puede cerrar fácilmente, ahí no hay nada que ver. Y aquí damos en la pantalla inicial de trabajo el primer icono, que es este de la pantallita, de la camarita negra. Dice blank project, o sea, proyecto en blanco. Esta sería la opción con la que nosotros empezaríamos a trabajar un proyecto desde cero. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Nos abre este diálogo. En este diálogo tenemos que colocar un nombre para el proyecto y otro elemento súper importante que debemos tener en cuenta es la resolución. Que de eso no hablamos cuando estábamos trabajando con KDE Live y esto es muy importante. Cuando ustedes están trabajando en TubeTube y crean un proyecto de animación, ustedes tienen que escoger una resolución cuando comienzan el proyecto, una dimensión del área de trabajo. Normalmente con la que yo trabajo es HD, que es 1920 píxeles por 1080. Ustedes pueden trabajar con otras, por ejemplo, hay gente que quiere trabajar para móviles y ahí la resolución puede cambiar, puede ser cuadrada, hay otras resoluciones, entonces ustedes deben escogerla, pero ¿qué es lo importante que deben tener en cuenta? Oh, bueno, Canex se tiene que retirar, lamento mucho, pero espero que puedas retomar este video más tarde porque igual va a quedar en el canal y espero que lo puedas ver. Bueno, muy bien, siguiendo con el tema. Entonces es importante que la resolución que ustedes utilizaron en las animaciones que crearon en TubeTube sean las mismas resoluciones
que escojan aquí sean esa misma resolución para que la calidad y la res y sí, la calidad de las imágenes sea la misma y no vayan a tener problemas de dimensión o que se deformen o que queden muy pequeñas dentro del video, etcétera. Muy bien, entonces dejamos eso muy claro, tener en cuenta la resolución que sea compatible, la que usamos en las animaciones de TupiTube con la del proyecto. Bueno, entonces continuamos. Lo único que nos falta es escoger esta opción de aquí, que es proyecto nuevo, la seleccionamos y le damos avanzar. Bueno, aquí di clic en el botón equivocado. Esperen un momento. No, denme un segundo. Vamos a dar clic en nuevo proyecto. Tengo que escoger nuevo proyecto en blanco. Escojo proyecto en blanco, le doy a aceptar y listo, ya empezamos a trabajar. Ahora aquí voy a hacer una pausa, una pequeña pausa, para que revisemos la estructura de la interfaz. Esto es BSDC, esto ya no es KDE Live y sin embargo vamos a encontrar que aquí a mano izquierda está el panel de la librería, donde vamos a incluir los elementos que queremos utilizar dentro de nuestro corto animado. A diferencia de KDE Live, hay un momento que la música siempre me hace falta, disculpen. Eso, vuelve la vida en mí, perdón. Bueno, muy bien. Tenemos entonces el panel de la librería, pero además tenemos la línea de tiempo acá abajo, el timeline, con los diferentes tracks. Cada uno de estos renglones es un track, un layer, una capa, sobre la que podemos trabajar. Y a diferencia de KDE Live, que tiene el previsualizador a la derecha, aquí aparece en la parte central, de la interfaz. Bueno, pero si ustedes notan, los elementos generales, los más grandes, los más importantes, son los mismos. Bueno, a ver, aquí me están dando alguna información que me interesa. Ah, bueno, ustedes ya acá internamente se están haciendo algunas referencias sobre cómo trabajan. Ok, súper. Bueno, muy bien. Ya algunos de ustedes tienen experiencia editando videos, eso me alegra. Sin embargo, pues estoy dejando este video en el canal simplemente para que aquellos que apenas están comenzando tengan referencias de cómo hacerlo. Ok. Entonces, ya entendimos que la interfaz de BSDC conserva los mismos elementos que el editor anterior que vimos y que muchos otros que ustedes van a probar en el futuro. Entonces, a continuación lo que voy a hacer es nuevamente incluir los mismos elementos que utilizamos en el primer ejercicio, pero esta vez utilizando este programa. Entonces, para hacerlo, me voy al menú de editor. Tengo la opción añadir objeto y dentro de la opción añadir objeto tengo opciones para incluir, entre muchas otras cosas, imagen, audio y video. Entonces lo que voy a hacer a continuación es escoger video y realizar el mismo procedimiento que utilicé en el primer ejercicio, en la primera práctica. Entonces noten que apenas incluyo la primera escena animada, esta escena ya aparece insertada, no la tengo que arrastrar como en KDE Live, aquí aparece automáticamente incluida en uno de los tracks de la línea de tiempo. Vamos a adicionar más las otras dos escenas, entonces seguimos exactamente el mismo procedimiento y las organizamos en el orden que nos interesa. Bueno, ya las tengo en la línea de tiempo, como pueden apreciar, y tengo la opción nuevamente de modificarlas, de moverlas, ponerlas en el orden que a mí me interese, dependiendo de la estructura de mi corto animado. Bueno, dicho esto, ahora lo que puedo hacer, bueno, vamos a darle una previsualización a la escena. Las tres escenas ya están conectadas según mis intereses y obviamente me falta el audio, entonces vamos a incluirlo.
El audio en este caso, al ser incluido automáticamente, me aparece al final del mismo track en donde están las imágenes, las escenas animadas, pero a mí no me interesa eso. Entonces lo que hago es moverlo al track siguiente, al track que está debajo, muevo todo el audio y lo redimensiono de la misma forma en que lo pude haber hecho en KDenLive, que es colocándome al final del archivo y comenzando a moverlo hasta llevarlo al tamaño que me interesa trabajar. Dicho esto, ya tengo la parte de video y la parte de audio sincronizadas en la estructura de corto que quiero construir. Ahora, nuevamente tengo problemas con el audio, es decir, está muy alto. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo puedo cambiar el volumen de la canción que quiero utilizar para el corto? Entonces, si ustedes se vienen acá a la parte derecha de la interfaz, van a ver que hay unas propiedades sobre el objeto que yo tenga seleccionado. Como en estos momentos tengo seleccionada la música, notarán que hay un componente que dice aquí configuración de audio y que hay un ítem que se llama volumen, que es el mismo parámetro que yo modifiqué en KDenLive. Entonces acá voy a hacer exactamente lo mismo. Me ubico dentro del campo que quiero modificar y voy a utilizar un valor negativo nuevamente para bajarle un poquito el volumen. Como mencioné anteriormente, la gran mayoría de los editores de video vienen con una gran cantidad de efectos que ustedes van a poder utilizar en las diferentes partes de su corto, dependiendo de lo que quieren expresar, dependiendo del script, del guión que hayan construido, ¿ok? Bueno, ¿qué nos falta después de acomodar el audio? Pues simplemente exportar el video. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos vamos a la opción que se llama, a la opción en el menú superior que se llama exportar proyecto. Y nos muestra este panel de opciones que vamos a revisar. Este panel de opciones se encuentra dividido en dos componentes. Un componente que me indica hacia qué plataforma yo quiero exportar el video. Puedo exportarlo para que se vea en computador, para que sea un archivo que se vea desde la web o para que sea algo que se vea en móviles, etc. Y otro componente en el que yo defino la extensión, es decir, el contenedor que voy a utilizar para mi corto animado. Entonces, si quiero que sea un AVI, un MOVE, este MPG de aquí es el mismo MP4, entonces es la opción que voy a utilizar. Ustedes ya escogerán, pero pues el estándar en estos momentos, por ejemplo, para YouTube es MP4, entonces seguramente ese es el que van ustedes a utilizar. Bueno, escogidos una vez los parámetros, ya presiono el botón exportar proyecto. Con el botón exportar proyecto, este es el mismo render, el de renderizar que utilizamos en KDenLive. Es exactamente, digamos, la misma función. Aquí me aparece este diálogo en el donde yo simplemente tengo que presionar el botón continuar. Entonces, eso es lo que hago. Presiono el botón continuar. Bueno, aquí me pregunta si deseo reescribir el archivo porque ya lo había renderizado antes. Y aquí comienza el proceso de renderización. Si ustedes observan aquí, estas barras de progreso me van indicando cómo va avanzando el proceso de renderización del archivo de mi corto. Cuando termine el proceso ya voy a tener ese MP4 que a mí me interesa subir a YouTube o entregárselo a un profesor, dependiendo de la tarea que tenga que hacer. Bueno, y por aquí tengo el archivo terminado, se los voy a mostrar por encimita. Básicamente es este. El audio no lo van a escuchar porque lo tengo muteado, pero ya el archivo estaría listo como corto, ya estaría listo para ser entregado. Ok, ese básicamente ha sido el contenido para el taller de hoy. De todas maneras, denme un segundo para revisar qué se mueve en el chat, qué han estado conversando. Bueno, aquí ya hay varios expertos en edición de video que están contando sus experiencias, pero súper chévere. Me encanta que conversen entre ustedes también, porque se intercambian información y esa es otra forma de aprender. Bueno, no veo que haya alguna pregunta en la que yo pueda participar, sin embargo, síganse ustedes ahí dando consejos mientras yo empiezo a cerrar este taller. Bueno, la idea, el objetivo principal era darles como
una introducción muy, muy básica que les permita empezar en este mundo de la edición de video. Es súper vital, es una habilidad que cualquier animador digital va a requerir en el futuro. Es inevitable aprender a editar video, entonces es muy importante. Lo bueno es que, como ya lo mencionamos al inicio del taller, hay una gran cantidad de aplicaciones gratuitas con las que ustedes pueden practicar y aprender y hacer sus primeros cortos animados con audio, video, efectos y todo lo que ustedes quieran incluir. Bueno, espero que hayan aprendido bastante y para finalizar quiero compartirles la publicidad que no puede faltar y es la de Patreon. Si te gusta el contenido que estoy subiendo a redes sociales, si te gustan las aplicaciones del proyecto YouTube, si te gusta la red social en donde muchos usuarios alrededor del mundo están publicando sus ejercicios de animación y te interesa apoyar el proyecto, puedes hacerlo desde Patreon y puedes contribuir desde $1 al mes. Allí está la página desde la cual puedes aportar. Si puedes colaborar, genial. Si te gusta el proyecto y quieres darnos un empujón, súper bienvenidos. Bueno, eso es todo por ahora. Antesito de cortar, les recuerdo para aquellos que todavía no lo saben, estamos realizando un concurso que cierra el 20 de diciembre. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Aquí en la sección de videos pueden encontrar este video en español, concurso numeral 5000, en donde pueden encontrar todos los requisitos para participar en el concurso de animación en caso de que quieran ser parte de él. Súper bienvenidos todos a participar. Recuerdo nuevamente, el concurso cierra el 20 de diciembre, así que todavía hay tiempo de crear algo genial y participar. Eso es todo por ahora. Ay, no les mostré el video. Miren, aquí está el video del concurso. Voy a aprovechar para compartir el enlace en el chat. Para aquellos que todavía no lo saben, vamos a ver todo un concurso. Muy bien, ahora sí, finalmente hemos llegado al final del taller. Espero que se hayan divertido, espero que hayan aprendido un montón. Nuevamente termino con mi frase final. ¡Tupitubers! ¡Sigan animando! Y nos vemos en el próximo taller.